A segunda persoa que nos acompaña, María G. Paniagua, que vén de Guadalajara. Ela é profesora e mestra nunha escola de Cabanillas del Campo. Tamén é responsable da biblioteca escolar. Neste momento dá aulas de educación infantil. A parte de mestra é licenciada en psicoloxía. A experiencia que nos vai presentar é do seu cole, está, creo eu, tamén apoiada por ese blog tan interesante que seguramente algún de vos coñece, de blog La Senda, non? Donde vai poñendo todas as referenciando un montón de libros e, bueno, é un percorrido sobre a literatura infantil e juvenil e, pues, sobre todo con esa intención que levamos existindo estes días, non, de cale a colección que debemos conformar nas bibliotecas escolares. Espero que nos axude un pouco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias ante todo a la organización por mirar a nuestra biblioteca. Y bueno, la idea es la realidad de la biblioteca de mi colegio no es la misma, que no tiene nada que ver con la de Leticia. Es un colegio que está en un pueblo que ha pasado en pocos años, relativamente pocos años, de 200, 300 habitantes a unos 10.000. Entonces, pues bueno, es gente muy de muchos sitios, somos la mayoría, yo me incluyo, que yo tampoco soy de allí. Somos inmigrantes, venimos de otras partes de España y bueno, y entonces la idea, el cole se creó precisamente por eso, porque se quedó pequeño el que había, tenía que haber, ya es el tercer colegio y entonces yo llegué a él a los inicios, o sea, era un cole que comenzaba, era completamente nuevo y bueno, y a mí me gustan los libros, tengo la suerte de tener en casa quien me los hace llegar y entonces pues sí que era como una apuesta el ser la responsable para intentar hacer llegar esos libros a los chavales. Entonces la idea de una biblioteca vacía que había que llenar, sí que nos dan una dotación la administración, pero había que seguir llenándola. Entonces lo que me planteaba yo como responsable, porque no había equipo, no había nada. Entonces era el hacer llegar los libros a todo el cole. O sea, que intentar que todos pasaran por la biblioteca, que todos la conocieran y que además sintieran que era un sitio agradable al que llegar y que los libros que allí había eran buenos libros. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una actividad, pues esta, por ejemplo, que es el festín. Ahí va, perdón. Lo siento. Lo que es el directo. ¿No está conectada a internet, me dicen? No se puede conectar. Bueno, pues sí que la idea fue hacer una actividad en la que... Ay, vale, que había que poner eso. ¿Esto no está aquí? ¿Me cambio? Dice Pep que te da wifi. No se puede. Pues me da wifi. Le da wifi desde un vale. Móvil. ¿Sí? Lo siento. No sé dónde cogerlo. Lo cojo con el mío.
tengo, pero aquí no. No sé dónde cogerlo. Tranquila, es que estás en buenas manos. Bueno, la idea era, lo siento, la idea era hacer actividades a las que los niños llegaran a la biblioteca. Y además, pues bueno, esta, por ejemplo, el festín de los lobos fue la primera, vimos que había muchos libros de lobos en la biblioteca, además libros que merecen la pena. No sé si conocéis a este que fue el que apareció por el cole, el Lobo Sentimental, que es un libro precioso. Entonces apareció eso por el cole y los niños empezaron a decir: hay un lobo en la biblioteca, hay un lobo en la biblioteca. Y bueno, y entonces la expectación que se creó para llegar a la biblioteca era como de sorpresa, ¿no? Una sorpresa inicial. Allí lo que pusimos fue una exposición de todos los libros que había, que tenían al lobo como protagonista allí en la biblioteca, y luego también hicimos con primaria una pequeña búsqueda de información. Bueno, les conté algún cuento que tenía el lobo como protagonista, y luego de los libros que había allí, cada curso tenía una especie de búsqueda en el que tenían que moverse por la biblioteca y por esos libros que habíamos expuesto para buscar información o alguna información que teníamos sobre ello. Y los pequeños, pues bueno, los pequeños, las paredes estaban completamente blancas, pues los pequeños, los que hicieron, los de infantil, hicieron dibujos de lobos que fueran dando un poco de color a la biblioteca. Luego también, bueno, la poesía de reconocer que es una debilidad personal, la poesía infantil y juvenil me gusta muchísimo, entonces me apetecía hacer llegar buenos poetas, buenos poemas a los profes. Entonces lo que sí que hicimos fue sacar una poesía semanal. Los chavales se llevaban esta actividad, reconozco que no es mía, que es de Antonio Rubio, me la hizo llegar Pep a través de, porque la conoció de Antonio Rubio en su colegio, y entonces lo que hacían los chavales era llevarse una poesía toda la semana a casa. Y bueno, y a los profes también les gustó. También en el blog poníamos información sobre esos poetas que iban saliendo, pero luego hablaré, pero bueno, era otra actividad ahí que teníamos que empezó en los inicios. Luego otra también, pues conocer los libros que había, compramos libros de lotes de lectura para que los chavales leyeran en clase, en esa hora de lectura que tenían, y bueno, lo que hicimos también fue dejárselos que los tuvieran a mano, que los conocieran, que supieran cuáles había de cada uno de los cursos. Entonces elaboramos un ISU en el que, bueno, estaban ahí todos, también se ponía alguna referencia por si querían seguir buscando información, saber cuáles son los que tenían, organizarse cada año para ver cuál querían leer con sus chavales, cuáles les faltaban. Entonces de cada uno de los cursos había, pues, bueno, fijaos, pues Minari, Pilar Mateos, Gabriela Kesselman, o sea, eran siempre autores que merecían la pena, Roald Dahl, sobre todo, y bueno, de cada uno de ellos sabían que podían acceder ahí, y luego también había información sobre esos libros. Siempre nos gusta mucho dar más información sobre ellos para que ellos los conocieran un poco más y tuvieran más criterio para elegir. Y bueno, luego también otro puntal del inicio fue que, bueno, planteamos a la Administración en proyectos de innovación, pues lo que hicimos también fue impulsar un proyecto de innovación que partía de la biblioteca, que eso también siempre era importante. Entonces, planteamos este de aquí, que es un proyecto Castilla-La Mancha, Tierra de Letras. Entonces, lo que hicimos fue hacer un recorrido por toda la literatura. Bueno, la literatura y la tradición oral. Empezamos con la tradición oral,
y hicimos un recorrido por todos los textos que tienen que ver con Castilla-La Mancha. Primero trabajamos tradición a través de la poesía, a través del martes poético, y también pasamos por Don Juan Manuel, por Cervantes, por el CIP, todos los que tenían que ver con y luego también llegamos a la actualidad, en la que pues trabajamos a Pep como autor de Castilla-La Mancha, a Antonio Rubio y a Sagrario Pinto, que son poetas también castellano-manchegas. Bueno, fue un recorrido y además fue también un proyecto de centro que implicaba todo, que esa era un poco la idea siempre, que los proyectos que partieran de la biblioteca implicaran a todo el centro. Aquí, por ejemplo, pues bueno, las mamás colaboradoras, pues ella se disfrazó de Cervantes, que también pues estuvo en la biblioteca, fue un encuentro con Cervantes en la biblioteca, que fue como la guinda del proyecto. Y luego también otra cosa muy importante, implicar a las familias, que las familias vinieran a la biblioteca. Entonces se abría la biblioteca por la tarde y bueno, y había actividades en las que se compartía en la biblioteca actividad familias-niños, ¿no? Este, por ejemplo, son los cuentos con chocolate. Entonces, sobre todo al inicio, lo que queríamos era que la familia llegara a la biblioteca y llegara y la familia y los alumnos y los profes sintieran la biblioteca como algo propio, como algo suyo. Y bueno, y eso creo que sí que lo hemos conseguido. La biblioteca es un referente para todos los que estamos allí. Y bueno, y hay actividades, pues por ejemplo, una actividad que es importante en la biblioteca son las jornadas de cuento, que las jornadas de cuento en el segundo trimestre invitamos a un autor narrador, que es narrador también, es un poco la distinción de la visita de autor que tenemos en el cole, porque bueno, luego ellos sí que vienen a compartir, los niños ya conocen sus textos, pero siempre es muy, muy importante para ellos el que eso que está escrito saben que puede ser narrado también. Entonces, los autores cuando llegan al cole pues cuentan sus textos. Algunos los tenemos, otros no, porque son de tradición oral. Por ejemplo, Paula Carballeira, cuando estuvo, pues conocemos sus textos, pero también cuenta tradición oral, que no es suyo. Entonces, es una manera de relacionar la lectura con la narración. Si os fijáis, la biblioteca cambia cada año, porque lo que hacemos es que la biblioteca tenga referencias de los textos de esos autores. Aquí pues Pepe Maestro tiene detrás sus libros, Paula Carballeira también, Ana Griot, Charopita y Tim Bowley. Entonces, en esas jornadas de cuentos lo que hacíamos era trabajar los libros, escuchar a los autores narrar, encontrarse las familias con ellos. Aquí, por ejemplo, hay un encuentro de familias con los narradores que nos hablan de animación a la lectura, de libros, de sus libros, de cómo contar, por ejemplo, aquí en este caso de Tim y Charo, cómo contar a dos voces. Y bueno, y luego referencias a todos los libros. Y luego también muy importante para eso que veis ahí detrás, para eso que veis en la biblioteca, ese cambio, pues las mamás siempre están ahí colaborando. Las familias son muy importantes en la biblioteca. A raíz de esas actividades de tarde se creó en la biblioteca una relación muy buena con un grupo de madres que son las que, la verdad, hacen funcionar a la biblioteca realmente, porque son las que están ahí siempre apoyando cualquier cosa que hagamos. Pues, por ejemplo, a partir de todo esto, de las tardes de biblioteca, que era una de ellas eran los cuentos con chocolates, que lo habéis visto antes, pero también leer juntos en la biblioteca, los cuentos con chocolates, que veis, estaban ahí, no valía dejar al niño e irse, no, tenían que estar ahí porque los cuentos con chocolates lo que implicaba era que los padres contaran también. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que os he puesto antes, siempre empezaban los cuentos con chocolates con un pequeño minicurso con Pep, que lo tenemos siempre ahí muy a mano. Entonces, empezaba un curso con Pep en el que las
la familia, las mamás que estaban interesadas en la actividad venían a ese minicurso y a partir de ahí se empezaban ellos a contar. Entonces, pues bueno, pues le cuenta textos que pueden contar, la tradición oral, cómo contar, de qué manera ser capaces de llegar al auditorio. Pero eso sí, tenían que ser siempre cuentos que hubieran compartido en casa. O sea, no era solamente llegar o prepararse un cuento para contar allí. No, esos cuentos que se cuentan en los cuentos con chocolate, el valor que tienen es que el cuento se lo han contado al niño ya en casa antes. O sea, los niños ya, y quieras que no, es llevar los libros también a casa. No es solamente compartir libros en la escuela, sino que en casa ya tiene que haber ese momento de cuento. Entonces, claro, las mamás que contaban ensayaban mucho, bueno, ensayaban entre comillas, compartían mucho esos libros con sus hijos, compartían allí en los cuentos con chocolate ese libro que a su hijo sabía que les llegaba, que les gustaba, y bueno, y las caras de los niños allí cuando ven a sus mamás contar, bueno, no tiene precio, porque es decir, jo, mi mamá está contando para todos, ¿no? Entonces la idea era esa, que no fueran los niños solos y que los papás se fueran, sino que los papás están con los niños allí contando y escuchando. Y bueno, pues luego, claro, las mamás compartían, además, buenos libros, porque siempre, eso era algo que planteaba siempre Pep en los cursos, ¿no? Que sean buenas historias para contar, para compartir. Y bueno, luego, de los cuentos con chocolate, por la tarde también había el leer juntos, que era leer con padres, con familias y con maestros, y también hacer talleres con los niños, talleres en los que se trabajan textos o se trabajan autores o se hace animación a la lectura, pero desde propuestas plásticas, que luego ellos sí que planteaban, pues por ejemplo aquí están haciendo artilugios para contar, y entonces esos artilugios para contar luego ellos los utilizaban, que a los niños también les encanta. O sea, en el cole esas jornadas de cuento que os decía nos anima a leer, a contar a todos, a niños, adultos, a profes. Entonces, pues bueno, ellos aquí están contando con ese artilugio para contar una poesía de Antonio Rubio, por ejemplo, La historia de una hoja. Siempre hay en Navidad y en, por lo que comentaba Paz, de cómo hacemos esa animación a libros, a buenos libros, pues desde la biblioteca siempre se hace un boletín en Navidad, un boletín en verano, en el que recomendar lecturas. Entonces, por ejemplo, aquí, pues en este que es el último, lo que hacemos es hacer, pues también hacemos un ISU que dejamos en el blog de la biblioteca, y ahí recomendamos libros para todas las edades. Luego también sí que, por ejemplo, en el de Navidad siempre recordamos el encuentro con autor y recordamos, nos vamos a los libros que tiene ese autor. En este caso, este año, por ejemplo, es Juan Arjona, y hacemos referencia a él, y bueno, y aquí también a sus libros. Aquí, por ejemplo, tenéis los libros de Juan Arjona, que siempre es nuestra primera entrada para hacer el encuentro con autor. Una entrada en la que conozcamos a ese autor y conozcamos sus libros, conozcamos los libros que tiene publicados, y que los profes sepan a qué libros tienen que acudir. Bueno, están repartidos por todo el cole, no tenemos suficientes ejemplares para todos, pero es una manera de que ellos vayan viendo, pues este ya lo vi, o quién tiene, saben quién lo tiene. Entonces, pues bueno, es acercarse a los libros de él, que es nuestro primer momento del encuentro con autor. También está ahí en ese boletín, y luego además, pues bueno, recomendamos libros para todos los niveles, y en esas recomendaciones siempre lo que hacemos es hacer lo que ayer nos contaba Villar Arellano, que es acudir a esos sitios en los que hay
o bien reseña, o bien que se presentan. Entonces, siempre en todos los textos acudimos, pues por ejemplo aquí, a la editorial, por supuesto, pero luego pues también Canal Lector, Ana Garralón o blog, en los que se trabaja muy bien la animación a la lectura, y entonces damos esas referencias de cada uno de los libros para que los papás puedan buscar más información sobre ellos. También algo de poesía, siempre en esos boletines, informativos también, y bueno, libros a lo mejor, y luego libros que están bien también para jugar con los niños. Entonces, bueno, eso siempre. Y luego en las recomendaciones de verano, también lo que hacemos aquí, por ejemplo, que es de una recomendación de verano, lo que hacemos también es hacer un recorrido por todo lo que ha pasado, todo lo que se ha cocido en la biblioteca durante todo el año. Entonces, aquí, ahí va. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos es recordar, pues en este, por ejemplo, recordar que en el día del libro se hizo una exposición en la biblioteca, que tuvimos cuentos con chocolate, que vino Pepe Maestro al cole, que, bueno, pues siempre hacemos un recorrido por todo eso que ha pasado importante por la biblioteca ese curso. Y luego, pues las recomendaciones como en los boletines habituales. Luego, además, sí que hay otra actividad que, bueno, a ver, he de decir que, por ejemplo, el Martes Poético, ya lo he dicho, que es una actividad que viene de Antonio Rubio. Los cuentos con chocolates también es una actividad que viene de otro cole, que la hacían en otros coles, y bueno, pues nosotros la hicimos nuestra. Siempre las ideas, hay veces que son propias, pero otras no tanto. La jornada de cuentos sí que es algo que nosotros iniciamos y que, bueno, que es como algo propio de allí, del cole. Y luego, luego aquí, por ejemplo, el duelo lectores, aquí lo que hicimos, aquello del inicio, que el festín de lobos, que se planteaba el libro, pues en algún momento Pep comentó, ¿y por qué no se hace un duelo entre dos personajes de cuento? Pues bueno, aquí, por ejemplo, fue el de Brujas contra Monstruos, que lo que hicimos fue sacar todos los libros de brujas, todos los libros de monstruos, y lo que hicimos fue enfrentarlos, entre comillas, un enfrentamiento lector. Los chavales tenían, bueno, hicimos un cuaderno de monstruos en el que estaban todos los libros de monstruos que había en la biblioteca, expuestos en una parte de la biblioteca. Aquí están todos. Teníamos también unas planillas en la biblioteca donde también poníamos el color para que supieran de a qué edad estaban dirigidos. Y otro igual de brujas. Entonces los chavales se los llevaban en préstamo, y luego cuando volvían los calificaban de 0 a 10 si les habían gustado o no. Entonces, bueno, por el cole estaba lleno de referencias a las brujas y a los monstruos para animarlos a coger esos libros. Y luego cada semana, bueno, ellos votaban aquí. Teníamos en la biblioteca un buzón en el que votaban, y cada semana lo que hacíamos era hacer recuentos e ir poniendo en un sitio visible del cole las puntuaciones de cada uno de ellos. Bueno, si os fijáis aquí, además fueron ganando todo el rato los monstruos, pero luego al final ganaron las brujas. Entonces, bueno, era muy simpático ver a los chavales allí. ¡Qué bien! Las niñas, sobre todo, que están ganando las brujas. Bueno, pues fue una actividad en la que se leyeron montones de libros porque les encantaba. También ellos lo que hicieron fue, porque nosotros sacamos, pero hay veces que el título a lo mejor no hace referencia, y algunos decían, yo vengo a puntuar el libro, pero si no es de brujas ni de monstruos. Sí, sí, léetelo, verás como sí que es de brujas. Bueno, algunos salieron de ellos mismos, ellos hicieron la selección también de algunos que se nos escaparon. Y bueno, esta actividad fue buena práctica de leer, las buenas prácticas de leer.es en el 2013. Y bueno, la verdad es que sí que ya hemos hecho algún otro después, pues ratones contra osos, porque vimos que la actividad merecía la pena para hacérsela llegar. Bueno, luego sí que comenté que las madres siempre están ahí muy pendientes, no sé. Las madres siempre están ahí en la biblioteca, siempre están colaborando, pues ya saben, las jornadas de cuentos. En las jornadas de cuentos, en las maletas viajeras también, siempre son las que
participan, son las que nos hicieron las maletas viajeras. En las maletas viajeras siempre lo que intentamos fue es que los chavales en esas maletas, bueno, se ha hablado aquí de ello, la verdad, pero que en esas maletas lo que hacemos es poner libros de todo tipo, poesía, libros hechos por los alumnos, revistas, álbumes ilustrados, algún libro un poco más largo, un poco de todo para que ellos sepan todo lo que pueda haber en la biblioteca y lo que pueden encontrar. Sí que es algo muy importante y que además, además surgió a partir de las jornadas de cuentos, que he oído hablar ayer y ayer sobre todo, sí que comentabais en algún momento que los libros álbum algunas veces son complicados de hacer llegar a los padres porque creen que hay poco texto, sobre todo para los chavales mayores, quinto, sexto, en mi cole es de primaria, también en institutos más todavía, pero en quinto, sexto a lo mejor, es que eso es de pequeño. Pues bueno, algo que sí que se ha conseguido allí, sobre todo con las jornadas de cuento, es que los chavales se acerquen a los libros álbum, no con esa mirada de es de pequeñitos, no, que va, allí se llega, son como un acicate también muy importante para luego animar a leer. En algunas ocasiones ha animado a leer a niños que no leían, o también animar a escribir, porque o a contar, que también animaba mucho a contar. Entonces, pues bueno, es otra mirada que se tiene sobre esos libros álbum, que parece que algunas veces se denostan porque tienen poca letra, sobre todo para los mayores, y no es así. Hay libros álbum que también pueden ser para los más mayores, incluso para los que son para pequeños, pues te animan a estructurar historias que luego tú puedes seguir contando y puedes seguir escribiendo. Y bueno, también algo muy importante también que nos centramos mucho es en celebrar efemérides. Pues, por ejemplo, el año pasado celebramos el centenario de Roald Dahl, y bueno, fijaos nuestras escaleras lectoras, que bueno, que era una manera muy gráfica de a los niños en el cole. He de decir que ayer decía Villar que lo que más se leía era Jerónimo Stilton, pues en mi cole habitualmente lo que más se lee es Roald Dahl. Entonces, pues bueno, esto por ejemplo, el centrarse en Roald Dahl, ellos sabían, aquí estaban todos los libros que tiene para niños y en estos tramos de escalera, y entonces ellos sabían qué libros no habían leído. Pues este no lo leí, bueno, Poemas y Canciones, por ejemplo, salió en los Martes Poéticos, lo relacionamos también con los Martes Poéticos. Entonces, esa manera de hacer visible por todo el cole la literatura infantil también es una algo muy importante que nos planteamos allí. Si los autores, las poesías, las portadas de libros, los títulos de los libros están por todo el centro, es una manera muy importante de animar a los chavales a que se acerquen a ellos. Entonces, bueno, algo muy importante también es que el cole está siempre lleno de referencias, no solo la biblioteca, sino todos los pasillos de primaria, de infantil, todos tienen referencias, las escaleras, todos tienen referencias a libros que merecen la pena leer. Entonces, pues bueno, siempre es importante, pues por ejemplo, este año se acababa el centenario en diciembre, pero decidimos que lo íbamos a acabar de Gloria Fuerte, decidimos que lo íbamos a acabar a finales de enero, porque la íbamos a meter también en el Día de la Paz. Entonces estuvimos todo el trimestre trabajando, y el curso pasado trabajando la poesía de Gloria Fuerte, pero nos guardamos las que hablan de paz y de guerra para el Día de la Paz. Entonces enero lo dedicamos a esas poesías que tiene Gloria para el Día de la Paz. Y entonces aquí, ¿a dónde la tengo? No lo he traído. Bueno, así que está aquí. El Día de la Paz, lo que hicimos fue centrarnos en ella, y aquí en esta, que es algo muy sencillito, pero que a los chavales les gustó, las compartimos en el patio, y cada una de esas gotas de lluvia que cae es una poesía que habla de la paz y de la guerra de Gloria Fuerte, que fue una manera de terminar nuestro centenario de Gloria Fuerte. Entonces aquí, mirad, podéis ver, pues esta es la que hicieron
mis alumnos, los de 3 añitos, manos a la obra, y los niños castigados sin jugar, fueron las que hicieron los de cuarto. Bueno, cada curso, y pusimos 9 porque cada nivel hizo una poesía de Gloria Fuerte, y fue la manera de terminar el centenario. Y bueno, y lo relacionamos con el martes poético. Aquí, por ejemplo, otra cosa que hacemos siempre en el martes poético, bueno, ya os lo comenté, en el martes poético lo que hacemos es, el niño se llevaba una poesía, al principio la dejábamos a la entrada, en un cajoncito, y los niños según iban entrando la iban cogiendo, pero los profes me pidieron que no querían que ningún niño se quedara sin coger la poesía, querían que todos la tuvieran. Además, algunos profes la empezaron a trabajar cada semana en el aula, y entonces querían que les llegara sí, o sea, sí o sí, porque sí que es verdad que a la entrada a lo mejor pues iban un poco rápido o se paraban y era un poco complicado, algunos chavales no la cogían, entonces querían que les llegara todo. Entonces lo que hicimos fue empezar a poner en los casilleros las poesías para cada nivel. Se las llevaban a clase, allí nunca se les daban consignas, tienes que hacerlo sí o sí, o sea, se les deja que ellos, es como algo, una lluvia fina, si alguien quiere la coge, si alguien no, entonces sí que había profes que las trabajaban semanalmente, todas las semanas, cogían su poesía y la trabajaban en clase o se la aprendían, y luego además llegaban a casa y las compartían también con los padres, porque también se la llevaban a casa. Y bueno, los padres también hacían con la poesía lo que querían. Pues algunos tenían un cuaderno en las que iban pegando. Hay papás que en sexto me han dicho que tenían las poesías que llegaron a su casa desde 3 añitos hasta sexto, puestas en un cuaderno. Entonces, pues bueno, otros las dejaban en la nevera hasta que llegaba la de la semana siguiente. Y bueno, y es una manera de, en el cole la verdad es que los libros de poesía se prestan muchísimo. La poesía sí que les gusta, o sea, es una actividad que les encanta hacer. Aquí, por ejemplo, siempre tenemos un mural en el que vamos poniendo todas las poesías que... Ya está, ¿no? Todas las poesías en las que van llegando ese año, y luego al año siguiente esas poesías, bueno, están aquí plastificadas, se hace un libro y ese libro es un libro de préstamo. Entonces también algo muy importante, también algo muy bonito, es que los chicos de sexto se llevan algunas veces ese libro en préstamo y ven su poesía ilustrada cuando tenían 3. Entonces, bueno, es algo también que y bueno, y aparte de eso, siempre todos los autores que conocemos a través de la poesía, pues Antonio Machado, o sea, Miguel Hernández, todo, cuando hay efemérides de poetas también siempre estamos ahí como muy, muy pendientes de ello, y conocen montones de autores de poesía, porque eso también es algo muy importante. Hay veces que presentamos las poesías pero no decimos al autor. Por ejemplo, cuando estábamos con Gloria Fuerte, la de En mi cara redondita tengo ojos y nariz y también una boquita, nadie sabe, hay mucha gente que no sabe que es de Gloria Fuerte. Y sí que es verdad que con el centenario muchos sí que llegaron a que las poesías suelen tener el nombre del autor debajo, que hay veces que lo obviamos, ¿no? Entonces, pues bueno, que son algunas de... Es una manera también de acercarse a la poesía y a los poetas. Y bueno, yo creo que son... Ya está, y algunas de las cosas que compartimos allí. Sí que he de decir que no tenemos tanta suerte como aquí en Galicia. Nosotros no, la legislación dice que tenemos una sesión de dedicación a la biblioteca escolar. Una sesión es 45 minutos, o sea, no tenemos equipo. Entonces, pues bueno, hacemos lo que podemos, vamos intentando hacer algo, y bueno, aquí hay muchas cosas más que hacer, pues por supuesto, que te ganas ahí un poco. Pues bueno, yo por ejemplo este año tengo 3 sesiones, 2 horas y cuarto. No está mal. Estaría genial tener un equipo respaldando detrás, la administración respaldando detrás a las bibliotecas. Pero bueno, es algo que nos falta, pero ahí estamos. Muchas gracias.